Con Aníbal hemos venido hablando, le hemos preguntado cómo se siente, tanto anímica como físicamente. Obviamente que en los dos aspectos está muy bien. Anímicamente viene de conseguir una clasificación al Mundial, así que está con muchas ganas. Le dimos la posibilidad de que se vaya unos días de vacaciones. La verdad que no quiso, dijo que se sentía bien, que estaba para continuar. Así que bueno, lo sumamos de una al plantel de primera. Es uno más dentro del plantel. Y es un jugador que lo tenemos que llevar de a poco, o sea, sabemos muy bien la función que él ocupa, qué nos puede dar. No va a estar para este partido, pero está, todavía no terminamos de armar la lista de 18. A lo mejor esté entre los 18, entre los 19 que llevemos. Y estos días lo hemos visto bien. Así que, sin lugar a dudas, va a ser un jugador que va a seguir aportando. Héctor, vos mejor que nadie en divisiones inferiores sabés esto de respetar procesos en cuanto a lo que tiene que ver inferiores y primera división. Y lo conocés muy bien, Aníbal Moreno. Además, está a decirte porque lo has tenido en divisiones inferiores, lo has tenido también en reserva. Bueno, las cualidades son lógicas, pero esta decisión ya estaba tomada inclusive desde antes del Sudamericano, más allá de que él anduvo muy bien y la clasificación al Mundial, la decisión de que se suma a primera siempre estuvo. Sí, siempre estuvo. No, acá no importa el rendimiento que él tuvo en la selección. O sea, si la selección no hubiese clasificado y el rendimiento de él hubiese sido bajo, lo hubiésemos traído igual porque ya lo conocíamos de antes, sabemos lo que es y es un jugador que lo teníamos ya como una variante desde el primer momento. Lo que no estamos claro es cuánto tiempo lo vamos a tener, porque más allá de que el Mundial es a mitad de año, sin lugar a duda que va a haber módulos de entrenamiento en la selección y durante la semana te lo van a ir sacando. Pero bueno, mientras tanto lo tenemos ya fijo en el plantel de primera y hay que ir respetando los procesos. Es la primera vez que está entrenando con primera división, porque antes nunca estuvo, pero obviamente que se adaptó muy bien. Y bueno, de acá en adelante es uno más y la tendrá que pelear igual que todos.